Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla y en el título del vídeo, venimos a probar ya por fin en el juego oficial el gran cambio que le han hecho a Sofía. Bueno, específicamente a su arma principal. Porque sí, para la gente que no lo sepa, el fusil de asalto de Sofía, la M762, le han subido bastante el retroceso y no tiene nada que ver a cómo estaba antes este arma. Así que nada, como es el cambio más notable entre todos los que hay, entre todos los que ha emitido, voy a hacer un vídeo en específico para que veáis cómo es el antes y el después de este arma y para que realmente veáis cómo es el retroceso que tiene este arma a día de hoy. Y por supuesto, hoy en el directo veremos todas las notas del parche, que si no sabes lo que ha emitido, ahora mismo estará saliendo un vídeo donde explico todos los cambios de mitad de temporada que ya están en el juego. Así que nada gente, yo no me voy a entretener mucho más, ya sabéis lo de siempre, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Ya sabéis que me podéis seguir en mi redes sociales abajo en la descripción, así que como digo, no me entretengo más y vamos ya a probar a este personaje, le echo. Vale gente, pues vamos allá, nos vamos a meter a un caza del terrorista para realmente probar mejor el arma y poder también dar mi punto de vista y también explicar por lo que yo creo que es, porque han nerfeado a Sofía, que es un personaje que la verdad que siempre desde que salió ha sido un personaje muy bueno y nunca antes la habían nerfeado, así que directamente vamos a ponernos a Sofía. Bueno, por cierto, ahora mismo en pantalla estaréis viendo cómo era el arma antes del cambio, cómo era el arma de normal. Igualmente, como digo, también estará saliendo el vídeo que hice en su día para que lo podáis ver más tranquilamente de más. Así que hoy vamos a probar definitivamente la nueva arma de Sofía, el nuevo retroceso que tiene su nuevo fusil de asalto, la M762. Así que amigos, amigas, ya sabéis, dejarme un like, una suscripción y como digo, 3, 2, 1. Ojo que no me vengan los bots, que si no se nos puede complicar, amigos. A ver, por aquí viene uno, dos, es que lo digo y por aquí viene uno. Literal, ¿eh? Bueno, abro la boca y literalmente vienen todos. Bueno, 3, 2, 1, vamos allá. Pues sí, se nota, ¿eh? Se nota que es un retroceso más agresivo, mucho más agresivo, y ahora vamos a controlarlo, ¿vale? Estoy sin retroceso, si os dais cuenta, antes no era el arma de por sí, el arma se movía hacia la derecha, no hacia la izquierda, pero ahora vamos a ver el arma controlándola, ¿vale? A una distancia pues bastante notable. Bueno, la verdad que ahí hemos visto que un poco se mueve. Vamos a ver ahora. Bueno, sí, a ver, el retroceso básicamente lo han cambiado al completo. Quiero decir, no se parece nada al que tenía antes este arma, vaya. Pero, claro, es un retroceso que, a ver, es mucho más agresivo, pero como podéis ver, se puede llegar a controlar, ¿vale? Se puede llegar a controlar, pero, como digo, lo han cambiado completamente, no tiene nada que ver con el anterior. Y este es más agresivo para la izquierda, así que sí, ya el reductor de fogonazo no nos va a servir en este arma, sino que vamos a tener que utilizar el cañón que es el compensador. Que para la gente que no sepa para qué sirve el compensador, básicamente es para retrocesos que se vayan horizontal. Sin embargo, el reductor de fogonazo son para armas que tengan un retroceso vertical. Así que para este arma nos ha quedado claro que no le sirve ya el reductor de fogonazo, amigos. Más que nada por eso, ¿no? Porque tiene un retroceso para los lados y ya es lo que os digo. Tipo, ha cambiado bastante, la verdad. Vamos a jugarnos la caza del terrorista esta para que veáis un poquito, pues, cómo es, ¿no? El arma en una partida normal y corriente cuando te pegas con bots o lo que sea. Mantener, a ver, mantener un spray se va a poder seguir haciendo con este arma, porque tampoco es muy exagerado el retroceso que le han hecho, que le han puesto. De hecho, ¿sabéis qué pasa? Me recuerda mucho al retroceso que le han puesto a la R4C de As. Y de hecho, ahora iré con ello, ¿no? Porque ¿por qué le han hecho este nerfeo a Sofía, ¿no? Siendo un personaje pues normalito, que ni está muy roto, ni está tal, no sé qué. ¿Por qué le han hecho esto principalmente? Bueno, pues deduzco que es por el hecho de que, claro, como As ha tenido tantos nerfeos, es un personaje que, claro, ahora mismo está muy a desventaja con Sofía, que Sofía siempre he dicho que está muy por encima que As, ¿no? As me parece que es un personaje que se ha quedado bastante, bastante anticuado, y Sofía, claro, está muy por encima, ¿no? Entonces creo que Ubisoft ha hecho este cambio más que nada para que As se utilice un poquito más, ¿no? Y que haya pues esa estabilidad entre estas dos operadoras, ¿no? Entonces, no sé, a ver, se va a seguir utilizando Sofía. Recordemos que igualmente está la LMG, gente, por si no os gusta el retroceso de este, bueno, de este nuevo arma. Además, si no os gusta el nuevo retroceso, igualmente tenéis, como digo, la LMG, que es una auténtica locura. Sé que es cierto que no es un retroceso muy agresivo, así que el arma se puede controlar, que es la cosa. Yo tenía miedo
en su momento cuando probé el arma, por si se la cargaban o algo, pero no, a ver, es un retroceso muy particular al de la R4C. ¿Vale? Se puede controlar, es un arma que se puede controlar, sí que es cierto que a largas distancias pues se te puede complicar un poco. Como podéis ver, el tema de los sprays, pues bueno, se puede seguir utilizando el arma y bien, ¿no? Sí que es cierto que ahora pues te va a costar un poquito más adaptarte a ella y demás, pero por lo demás creo que está todo en su sitio, vaya, no creo que tampoco por esto se vayan a cargar el personaje, ni muchísimo menos, vaya. Pero sí que es cierto y que yo creo que lo han hecho para que este personaje, por supuesto, esté un poquito más al alcance de lo que es SAS ahora mismo, ¿no, gente? Así que nada, la verdad que, pues simplemente eso. Espero que os haya gustado el vídeo para comprobar un poquito cómo está este nuevo personaje, cómo está esta nueva arma, el cambio de retroceso que le han hecho. La verdad que notable es y, como digo, no tiene nada que ver por cómo teníamos a este personaje con este arma hace unos meses. No tiene nada que ver el retroceso, lo han cambiado al completo. Así que nada, gente, ya sabes, como digo, un like, una suscripción se agradece. Hoy, el directo que voy a hacer hoy, vamos a ver todos los cambios que han hecho, todos los cambios de balance, todo lo que han tocado, armas, buceos, nerfeos, etcétera, etcétera. Aparte del de Sofía, hay muchos más. Así que nada, gente, como digo, hoy en el directo, dentro de un par de horitas o así, lo haré. Estaremos viendo todo lo nuevo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal. Y ahora sí que sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!